Según ha comentado Francisco Rodríguez en un directo con el Enrique, Borja Prado habría tenido entre sus manos o entre sus pensamientos haber organizado un proyecto en el que Antonio David respondía a Rocío Carrasco en un contradocumental. ¿Te consta que a Antonio David le ha podido llegar una oferta de Telecinco? Me consta que no le ha llegado, pero también os digo simultáneamente que me consta absolutamente que en la idea de Borja Prado estaba la idea de plantear en 2024, me consta que estaba la idea de plantear de forma activa y además de forma muy interesada, que Telecinco diera una explicación de lo que había pasado en 2021 y 2022, que intentara renegociar todos los procedimientos judiciales que se van a abrir en los próximos días y que todo ello pasara por la vuelta de Antonio David, al que se le ofreciera además que se le planteara la posibilidad de que explicara a modo de contradocumental su posición frente al Rocío, contar la verdad para seguir viva. Al final, por temas legales o por lo que sea, pues no, bueno, yo me imagino que más bien por desacuerdo con el resto de compañeros de la cadena, pues no ha podido ser.